¿Qué onda, chavos? Ahorita estamos aquí en las instalaciones de DMG Mori. Es 4 de junio, pero probablemente ustedes vean este video no sé cuándo, porque pues ya saben cómo es esto. Cuando estás trabajando con una empresa, pues hay que checar ciertas condiciones, pues, nos tienen que dar el visto bueno, pero bueno, no pasa nada. Total, el chiste es que pues estamos aquí, podemos estar trabajando y podemos estar haciendo pues este contenido para que lo vayan conociendo. Entonces me acompaña Edén Molina y Daniel Rodríguez. Entonces, mi compañero Edén Molina, pues él, pues estuve trabajando con él, pues en aquellos años cuando trabajé en un distribuidor de SolidWorks, y pues él ya fue quien me puso en contacto pues con la gente de DMG Mori, y pues como yo no sé bien qué onda, pues dejo que ellos nos vayan contando. Entonces, pues si nos pudieras contar más o menos, pues qué hacen, qué es lo que hacen, qué hacen aquí específicamente en esta área donde estamos, y bueno, lo que quieras agregar. Okay. Bueno, pues nos encontramos en las instalaciones de DMG Mori México. Nosotros como tal somos una marca, representamos a la marca DMG, que nos encargamos de la venta y distribución de maquinaria CNC de alta tecnología. En este caso enfocado a lo que son centros de torneado y centros de maquinado. ¿Okay? Entendemos por un CNC, es una máquina herramienta controlada por computadora. Entonces, realmente a eso nos referimos con alta tecnología, donde el operador ya no hace prácticamente nada de modo manual, todo se comanda a través de computadora, y con esto podemos buscar reducir tiempos de fabricación de las piezas, maquinado de piezas mucho más complejas en un menor tiempo, ¿no? Así como ahora lo demanda la industria en todos lados, ¿no? ¿Okay? Y bueno, estas máquinas se aplican para todo tipo de industria, industria alimenticia, industria farmacéutica, obviamente metalmecánica, automotriz, aeroespacial, ¿sí? Entonces, prácticamente en cada diferente tipo de industria hay un por lo menos un tallercito en donde aún refacciones es donde se aplica este tipo de maquinaria, ¿no? ¿Ok? Ok. Y por ejemplo, ahorita aquí en esta, como no sé, nave, pues realmente lo que veo es que pues no es así como pues una fábrica que estén haciendo cosas, más bien pues es que como una especie de showroom o algo así. Así es. Esta es nuestra oficina central. Estamos aquí ubicados en Querétaro. Y como tal tenemos este que es nuestro showroom, donde tenemos máquinas dedicadas principalmente a demostraciones. Generamos demos para que puedan visitar a nuestros clientes, ver las máquinas en funcionamiento, ver sus capacidades y bueno, utilizar esto como una herramienta de venta, ¿no? Al final de cuentas, podemos llevar catálogos, podemos ver videos, pero si el cliente puede observar las máquinas trabajando, siempre es un factor muy importante para la venta, ¿no? De hecho, como bien mencionas, no nos dedicamos a la producción, más bien es cuestiones de demos, pruebas de corte. De hecho, tenemos una máquina que gracias a una prueba de corte fue vendida, inclusive por la urgencia de la producción que tenía el cliente y todavía la falta de preparación de su nave. Entonces, mientras ellos preparan su nave, un caso muy especial, aquí tenemos la máquina trabajando ya con su personal. Esta sí la tienen en producción como tal, ¿no? Pero bueno, ese es un caso muy particular. Las demás máquinas las tenemos en stock para demostración, exhibición y, de ser posible, la venta, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido para ir viendo lo que son las máquinas y pues ir haciendo comentarios pues, respecto a las máquinas, a lo mejor pues, las diferencias que hay entre una y otra.
Ok, bueno, vamos a empezar aquí con pues esta máquina CLX350 y no sé qué nos pudieras comentar. Bueno, básicamente se trata de un torno fresador, en este caso, torno pequeño con control Siemens, ¿ok? Eso también es una de las características aquí de la marca de MG Mori. Nuestra línea de máquinas puede trabajar con 4 diferentes controles, ¿ok? Esto es muy provechoso para algunos clientes que ya están casados con algún tipo de control. El control me refiero al sistema que manipula la máquina, ¿no? Entonces, ya conocen las pantallas, ya conocen las funciones y para ellos es mucho más fácil el adaptarse a una máquina nueva, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso es un torno fresador de la línea CLX. Es un torno pequeño, pero bueno, con pues prestaciones sobre todo de velocidad, ¿no? Se pueden adaptar, por ejemplo, cuestiones como alimentadores de barras, como extractores de piezas, lo cual nos puede dar un enfoque en la máquina de alta producción. Entonces puedes hacer piezas únicas, piezas muy variadas, o enfocar las máquinas a niveles de alta producción, ¿no? Entonces, es una máquina pequeña. También tratamos de tener aquí en el showroom máquinas que sean comunes dentro del mercado, precisamente para tener una mejor respuesta en caso de una urgencia, ¿no? Del cliente, de la necesito. Bueno, pues esta máquina simplemente se prepara y se la manda al cliente, ¿no? En caso de decidir la compra, en lugar de tener que estar esperando a la fabricación completa, ¿no? El tiempo de entrega más largo. ¿Ok? Si gustan, pasamos a este siguiente. Sí, vamos por acá. Es una máquina similar, misma línea, CLX, pero un poquito más grande en cuanto a dimensiones. El choc, tenemos un choc de 8 pulgadas, mal no recuerdo, y también tenemos herramienta motorizada, ¿no? Esto nos permite realizar operaciones de fresado dentro de la pieza de torneado. Entonces ya no nada más tenemos perfiles cilíndricos, sino también podemos hacer operaciones de fresado, ¿no? ¿Ok? Bueno, de este lado tenemos un centro de maquinado de 3 ejes, recién llegado, apenas está por instalar. Estas tres, bueno, todas las máquinas que vamos a ver en esta primera parte son de tecnología alemana, ¿ok? DMG Mori está compuesto por dos líneas, digámoslo así, tecnología alemana, que es la sección de DMG, y tecnología japonesa, que es la de Mori, ¿no? Entonces, son un par de empresas que hace algunos años se fusionaron precisamente para combinar esa parte de la tecnología y tener una mejor respuesta, ¿no? Para los clientes en demandas muy específicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esta la conocemos como parte de la línea alemana. Por acá tenemos una máquina también muy común dentro del mercado mexicano, que es la CMX50U. Este es un centro de maquinado de 3 ejes más 2. Le conocemos de 3 ejes más 2 al aspecto de que nosotros podemos trabajar con 3 ejes X, Y, Z, pero aparte tenemos nuestros ejes angulares. Esto significa que nuestra máquina puede rotar la mesa. Tenemos una mesa basculante y una mesa rotativa. Con eso nosotros, si vemos nuestra pieza a modo de un cubo, podríamos considerar que tenemos acceso a 5 de las 6 caras de ese cubo. ¿Ok? Eso nos da una variedad de maquinado de piezas mucho más grande, ¿sí? Donde nos ahorramos tiempo de preparación de la pieza. Si tenemos que maquinar múltiples caras, no tenemos que estar desmontando la pieza, dándole la vuelta, acomodando, alineando, referenciando. Eso es tiempo perdido. En este tipo de máquinas evitas todo eso, ¿no? ¿Ok? Y a 3 más 2 nos referimos a que solamente puede el cuarto y el quinto eje, los ejes angulares, solo te sirven para posicionar. Ya que llegaste a la posición, al ángulo deseado, entran los ejes lineales a hacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, le conocemos como 3 más 2 o maquinados indexados. Ok, entonces, si te entendí bien, o sea, no es necesariamente como una máquina, o sea, sí tiene 5 ejes, pero no es como un mecanizado en 5 ejes, porque no te hace o no te mueve los 5 ejes simultáneamente para las piezas, sino que es, o sea, esos 2 ejes adicionales son meramente posición, y luego ya es fresado, digamos, tradicional 3 ejes. Así es. De hecho, en el mercado, digamos, de maquinados de este tipo de aplicaciones, el 80-85% de las piezas
solamente es requerido 3 más 2, no necesariamente necesita 5 ejes simultáneos, ¿no? A lo mejor 5 ejes simultáneos ya aplica para industrias más específicas, ¿no? Aeroespacial, médica, ¿ok? Pero, por ejemplo, en la industria en general, generación de conectores, industria automotriz, es mucho más común que sea solamente 3 más 2, ¿ok? Entonces, si no requiere 5 ejes, bueno, pues esta máquina se adapta perfectamente, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, podemos pasar a esta otra. Esta es la máquina DMU50. Esta es una máquina muy similar en cuanto a construcción, estructura. Bueno, es un poco más grande. Esta es, digamos, una versión mejorada, es la tercera generación. Y a diferencia de la CMX50, esta sí es 5 ejes simultáneos. ¿Okay? Entonces aquí nosotros podemos realizar piezas más complejas, donde, bueno, ya sí se requiere que el cuarto y el quinto eje estén trabajando de manera simultánea con los 3 ejes lineales, ¿no? Por lo mismo, como son piezas normalmente superficies, esto es un maquinado un poco más delicado, vamos a llamarle, entonces tiene otras características, otras bondades, digamos, un poco superiores a la CMX. Por ejemplo, tenemos mayor número de revoluciones, el tipo de cono, el portaherramientas es distinto, este es un HSK. Ese tipo de cono tiene mejores prestaciones a altas revoluciones, ¿no? ¿Ok? El área de trabajo es un poquito más amplia que en la CMX, precisamente para que pueda moverse de manera un poquito más libre los 5 ejes simultáneos, ¿sí? Y bueno, tenemos... por ejemplo, en este caso, medidor láser, acá tenemos medidor de contacto, en fin. Este modelo, por ejemplo, que tenemos aquí en exhibición, tiene una bomba de alta presión para refrigeración interna. Eso también nos ayuda mucho en operaciones, por ejemplo, de barrenados profundos, donde el soluble siempre tiene que estar en la zona de corte. Entonces, un barreno, entre más profundo, es más difícil que llegue el soluble. Pero si el soluble va a través de la herramienta, siempre va a estar en la zona de corte. Pero para eso necesitamos alta presión, ¿ok? Entonces, son opcionales que se pueden ir agregando a la máquina dependiendo la aplicación específica que le quiera dar el cliente, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, básicamente, la gran diferencia de inicio entre una CMX y una DMU es los 5 ejes simultáneos, ¿no? ¿Ok? Ok. Bueno, no sé si hasta aquí alguna pregunta. Híjole, yo tengo un chorro. Es que, bueno, ahorita casi todas las dudas que me quedan a mí, obvio unas, pues sí son personales, que digo, la fregada, ¿y eso qué es? Pero, pues bueno, también sé que muchos de ustedes que están viendo por allá, pues a lo mejor apenas están empezando a conocer lo que es el mundo del CAM, del maquinado. A lo mejor ni siquiera saben a qué se refieren las siglas CAM. Entonces, pues sí, así. Ahora, como comentario, o sea, hay tantas cosas, o sea, hay todo lo que son los portaherramientas, lo que mencionaba del cono, del mismo portaherramientas, de que si el medidor láser, que si el de contacto, que si no sé qué. O sea, hay muchas, muchas, muchas cosas que la verdad es un mundo, y querer abarcarlo en este pequeño video de, no sé, 15, 20 minutos, a ver cuánto dura, la verdad no nos va a dar tiempo. Entonces, si de repente se están preguntando qué significan todas esas cosas, pues igual déjenme sus comentarios, los leo. Si de repente, pues obviamente, muy seguro yo no voy a tener contenido todavía de esto, pero pues al menos trataré de darles como referencias o mandarles, no sé, algún vinculito, alguna otra cosa del proceso, de repente lo que vayan teniendo, la duda que me vayan preguntando. ¿Habrá dudas mías? Pues no sé, Den, si quieras aportar algo acá. Pues nada más un comentario final. Sí, efectivamente es un proceso que lleva cinco puntos que necesitamos formar muy bien. Tanto el recurso humano es bien importante, como tener una buena máquina, un buen software, una buena herramienta, unos buenos herramientales también. Esos son como que los 5 puntos que hay que considerar para unos mejores maquinados. Realmente son teniendo... no sé, cuatro de los cinco puntos, pues también nos quedamos incompletos. Entonces, para lograr la calidad que necesitamos, realmente sí necesitamos formar esos cinco puntos o esas cinco directrices que yo podría mencionar.
Okay. Complementando un poquito lo que va mencionando, y bueno, si de repente la estoy regando, me corrigen. Pero, por ejemplo, o sea, yo creo que de esta máquina que acabamos de ver, que eran 3 ejes más 2, a esta que son 5 ejes, pues uno diría de que, bueno, pues si esta tiene esa posibilidad de movimiento de 5 ejes, ¿por qué no se podrían usar los 5 ejes de manera simultánea? Y pues yo me imagino, ya me corregirán si me equivoco, yo imagino que tiene que ver pues con el mismo controlador, con el programa y pues a lo mejor algunas otras cuestiones todavía más avanzadas de que dicen, ok, pues sí, sí tiene a lo mejor los servos o lo que sea de esos 2 ejes adicionales, pero esos a lo mejor no se comunican internamente en el controlador con los otros 3 como para saber qué está pasando, y querer hacerlo probablemente cueste, y no me sorprendería que de repente el costo o la diferencia de costo entre esta y esta pues sí sea algo considerable, nomás por esa, porque como dicen a veces, no son enchiladas, por más que lo tenga, pues no necesariamente significa que, ah, pues sí, ya nomás puentealo y quedó, ¿no? O sea, hay mucha lógica detrás de todo esto, desde la manera en la que se deben de comunicar lo que son, pues, no sé, a lo mejor los motores, el controlador, pero luego también, pues es el tema de las colisiones que podría haber a la hora que se están moviendo esos 2 ejes adicionales. Entonces, de hecho, hace rato platicaba con Eden de algo parecido, que es lo del gemelo virtual, y pues no sé si nos quieras contar, Eden, un poco más de esto. Claro, el Digital Twin es básicamente tener toda la geometría de las máquinas, ya sea de 5 ejes o de 3 más 2, o inclusive de tornofresas o fresatornos, prácticamente las mismas geometrías dentro de la computadora. ¿Para qué? Para hacer una simulación antes del proceso. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿cuál es, digamos que, la principal, el punto principal para tomar en cuenta cuando voy empezando? Yo les diría que la simulación. Y la simulación es gracias a un gemelo digital que podemos ver, digamos que los trancazos o los fueras de límites que podemos tener directamente en la computadora. En la computadora podemos tener errores, ya acá realmente no. Estos errores sí cuestan. En la computadora, pues nada más la luz. Pero realmente el gemelo digital es uno de los puntos más importantes, sobre todo para máquinas de 3 o más, de 4 o más ejes, multieje, inexables, vaya, tornofresa también se necesita mucho para, mientras haya un dispositivo rotando, es muy importante tener el gemelo digital. Y bueno, básicamente la diferencia entre estas dos, retomando un poquito lo que decías, es que es sobre todo la figura de la pieza, la que va a ser la geometría que intentas realizar, que sea prismática. Bueno, pues esta es como que la mejor, y ya si tienes figuras ya más más interesantes, más bueno, que tengas de superficies mixtas, bueno, ya podemos utilizar un 5º eje. Y bueno, cumple para distintas industrias como la médica, como la aeroespacial, algunas formas automotrices, moldes, troqueles, punzones, electrodos inclusive, también se pueden maquinar en 5 ejes simultáneos, dependiendo de la figura, es básicamente eso. Esto, de nuevo, es tan amplio, tan vasto, y para mis gustos es tan padre y tan interesante, que yo me podría estar aquí todo el día haciendo preguntas, viendo, metiéndome a la máquina, viendo, no sé, pues toda la parte a lo mejor de neumática, de electricidad, de cómo funciona, o sea, la verdad, todo esto a mí me gusta tanto que podría pasar horas, pero pues nomás tenemos unos minutos para este video, y sí, lo podría poner en YouTube y demás, pero pues ya sabemos que es difícil luego mantener la atención. Pero bueno, entonces, pues hasta aquí lo voy a dejar, chavo. Pues muchas gracias por estar aquí, por su atención. Pues gracias, Eden y Daniel. Perdón. Gracias, Eden y Daniel, por su tiempo, por compartir su tiempo, por permitir hacer esto posible. Y ya, pues no sé, ¿algún comentario extra? Muchas gracias a los amigos de DMG Mori que nos permitieron aquí hacer las pruebas que ustedes van a ver en el video, que vieron dentro del video. Prácticamente las hicimos desde cero, que será un día de programación y ejecución en otro día. Bueno, de mi parte, pues agradecer su visita, que nos hayan acompañado aquí, y pues esta es su casa, ¿no? También, igual, si tienen por ahí alguna duda que te hagan o algo así, con gusto la puedes canalizar y pues ahí estaremos apoyándote, ¿no? Bien, perfecto. Pues muchas gracias. Un comentario final, así rápido. Ahorita que pudimos haber hecho esto posible fue gracias a que por parte de Denny y de DMG Mori tuvieron la disposición de que pudiéramos venir y grabar.
Pero bueno, nomás como comentario, a mí nadie me está pagando nada, yo no obtengo comisión de ninguna manera por estar vendiendo. Se dio la oportunidad, la aproveché porque quiero mostrarles a ustedes pues, lo que hay en el detrás de cámaras, en este mundo, de lo que se vive. Y pues bueno, estuvo la oportunidad y aquí estamos. Pero de nuevo, esto no es un anuncio, no es pagado, no es patrocinado, nomás para que sepan que yo no les estoy queriendo vender nada. O sea, nomás estoy queriendo pues, enseñar esto. Y pues bueno, hasta aquí lo dejo ahora sí. Y pues ya cualquier cosilla, pues ahí me dejan sus comentarios. Si les gusta, den like, compartan todo ese show. Y pues nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.